que es un mexicano que exportamos a Italia. Este, él siempre viene por acá y siempre que pasa por acá nos saluda. Y todo en el pastor, y pues este, se me ocurrió que a lo mejor me pedí una plática, me da mucho gusto que aceptaron. Realmente, por supuesto, qué bueno estar por acá. Y nos vas a hablar algo de la tarta. Esto es las diferencias, bueno, al menos yo recordaba esto para usar diferenciación numérica, ¿no? Sí, bien, exactamente. Ah, exactamente, muy bien. Lo utilizo en la parte teórica solamente. Bueno, pues, bienvenido. Pues, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, el artículo original es transformaciones binomiales y la palabra hacia adelante, hacia atrás, perdón. Para yo sé, artículo preámbulo, yo enseño álgebra lineal y geometría. Entonces, siempre queremos algo de transformaciones, queremos hacer ejemplos para los estudiantes. Entonces, comencé a leer el artículo. Entonces, en general, si no tenemos esto, se puede ver como una matriz. Eso es interesante. Entonces, yo lo que hice, bueno, mi trabajo originalmente consiste en agregarla, hacer todos los cálculos que hizo el profesor Osayev, pero utilizando la matriz. Entonces ese es el voy ahí, ¿de dónde es el creo que debe ser rumeno, pero trabaja en, trabaja en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Entonces yo agregué solamente hice todos los cálculos que él hace, yo hago con matriz. Y vamos a ver, pues la misma cosa que uno puede ver esto es exactamente una matriz, si nosotros definimos. Puedo cancelar. Pues. Matriz que llamo H es, son el coeficiente binomial es 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, y cosa mía. Aquí tengo N, N menos 1, 1, 1. ¿Triangular inferior? Triangular inferior, sí. Entonces, como ven, sí, llamamos a M, vector columna, 0 a 1, a N, y nuevamente B, tenemos que esta relación se puede ver en este modo. Acá, a bueno, está bien por la definición. Entonces la primera cosa que podemos observar, la segunda cosa es observar el operador de diferencia, como se puede ver con matriz, y tiene una forma muy perdón, se me olvidaba la cosa más importante. ¿Cuál es una de las partes principales del artículo? Es el siguiente. Esta es la transformación que se llama binomial. Y entonces, el autor se hace una pregunta. Bien. ¿Qué cosa sucede si nosotros multiplicamos? Por el parámetro kappa a una potencia. Trata de hacer lo mismo que se hace con la transformada de Laplace, más o menos. Cuando se multiplica por la variable, ¿qué sucede? A esto. La cosa curiosa es que lo que sucede es esto. El operador de diferencia, multiplicado por n, elevado a la pi. Multiplicado por kappa elevado a la pi, y pi a la pi. Ahora, entonces, veo para la demostración es muy, muy sencilla, veo para el caso igual a 1, es igual a 1 solamente combinaciones de elementos. La cosa interesante es observar esto. Este operador, ¿cómo se puede ver? Bien, tenemos esta matriz. N igual a 0, tenemos 0, luego tenemos
en la 1, 1, en la 1 matriz triangular inferior, espía. Bien, tenemos esta matriz. Pero como observamos, digamos, esta matriz. Y observamos que esta matriz es evidentemente diagonalizable. Matriz diagonalizable. O sea, la matriz pi es diagonalizable. Quiere decir esto que tenemos. Existe una matriz Q, Q invertible, de Q per la matriz que le llamo pi, per pi, per Q, exactamente una matriz diagonal, que exactamente nuestro valor, ¿no? Igual a un 0. Esta es la cosa interesante. Y la primera pregunta que uno se hace es: ¿qué cosa es la matriz Q? Bien, sabemos que evidentemente la matriz de autovectores, la cosa que sucede es que con esta matriz Q es exactamente entonces la cosa se vuelve muy simple, porque ahora tenemos que A a la menos 1 per pi per A igual a pi. Y de esto se obtiene, como un ejercicio clásico se da a los muchachos de álgebra lineal y geometría, cuando le vamos a la potencia pi, aquí tenemos exactamente la potencia pi. Entonces, en particular, pi a la pi igual a pi la pi. Y entonces ven que de realizar este operador diferencial a una potencia pi, ¿eso qué es? Este, ¿la rayita esta que es? Pues esto, este, ¿qué es? El delta. El operador de diferencia. Sí, es que no describo. Que le faltaba. Y entonces, como ven, realizar este operador, hay que realizar esta matriz a una potencia. Relativamente se simplificaron las cuentas y ya habíamos hecho algún avance con respecto a y exactamente aquí tenemos de esta fórmula se concluye esto. Entonces, este es el primer paso que se hace, digamos, reducir el problema general de calcular este operador, como calcular esta matriz a una potencia. Ahora, lo sabemos, calculamos directamente a la computadora y se obtiene. Entonces, la siguiente demanda es, si en lugar de multiplicar, pues podemos dividir, es una cosa natural que uno se pregunta. Una observación que en general no encontramos en la literatura, la siguiente: si no tenemos de esta relación, de esta relación, podemos encontrar algunas relaciones de los coeficientes binomiales que yo no encontré en la literatura, utilizando el hecho que esta matriz es invertible, se obtiene esta fórmula que no aparece en la literatura. Suma de K combinaciones de L, K, escusate, 1 K menos J combinaciones de N J K igual a 0 arriba de L. Evidentemente aquí tenemos igual a k y a k a la menos j. Tenemos esta relación
este producto. Entonces ven que esto es igual, la matriz pi, es igual L, si L igual a J menos L, si L menos 1 igual a J y 0. Esta relación no existe, al menos en la literatura, como ven, viene exactamente ese tipo de relación que se encuentra. Pero ahora pasamos al caso más complicado, que es exactamente dividir la transformación lineal por coeficiente. Y ahora sí, tengo que escribir demasiadas matrices. Esa es la K, es la misma, es K el coeficiente. K, sí. K y ahí el coeficiente. Okay. Perdón. Y van, baja el... Vamos, dice así. Entonces ese es el origen del problema. Y ahora vamos a donde dice división. Entonces, Roberto. Sí. Agua, porque desgraciadamente vino. yo soy alérgico al bisulfito. Sí. El contenido del vino. Está en un poder vino. Jorge. Ni cerveza ni vino. Vale. Porque. Porque sí que no quiere eso. Pulque y whisky. No de. También de. Agua. De que hace tepache. Entonces, hay que definir esta matriz. Como ven, la matriz U1, exactamente. El coeficiente viene dividido por U1 menos inverso. La matriz H, exactamente con la que vamos a definir anteriormente. Luego, esta matriz HL, quiere decir cortar la primera columna de la primera fila. Y esta matriz U, que es formada triangular inferior, formada de unos. La primera cosa que observamos es que D per U per H exactamente dice que es similar a la matriz de 1. Vamos a llamar D per U per H, dice que es. La demostración no es exactamente aplicar la definición, no hay nada de particular. Esta es la primera. Lo sube, por favor. Entonces, evidentemente la relación normal, que es elevar a una potencia, y aquí tenemos la primera aplicación. ¿Cómo se aplica esto? Entonces, como ven, tenemos el símbolo combinatorio AK dividido por K más 1, quiere decir multiplicarlo por la matriz de 1, AK y A. Aquí utilizamos la relación de similitud de ni. Nos queda esto, H per AN exactamente viene, primar esta relación, multiplicar por U quiere decir sumar todos los elementos, y multiplicar por D1 quiere decir exactamente dividir por N más 1. Entonces, pero ven que depende exactamente de esta relación, de las matrices. Entonces, el autor originalmente hace todas las cuentas. Nosotros demostramos esta relación y, como ven, es válida para columna P. Sube, por favor. ¿Qué era H? H es la matriz formada por los coeficientes binomiales. Entonces, 1, 2, 1 que es 1, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 4, 6. En no singular.
nos por lo tanto, D1H es equivalente a D1 por conjugación. Sí, conjugación. Con H. Y esa es la... Entonces, primero, luego pasamos otra relación, que es hacer la operación, multiplicar en sentido contrario, pero aquí tenemos HN. En el cual quitamos la primera columna y la primera fila de la matriz H. Y de nuevo, la demostración es relativamente muy sencilla, basta aplicar las definiciones. Pues se multiplican tres matrices, esta es la relación, quitándole el binario extraordinario. De nuevo, solo esta observación. Y esto nos permite, evidentemente, demostrar esta fórmula. Bien. De nuevo, aquí está la demostración de multiplicar a n por D1, exactamente, voy a decir multiplicar cada elemento, 1 diviso bajo, luego el símbolo binomial, exactamente, acá n. Hoy, en permutación, tenemos esto, esto es bn y de nuevo q. Como ven, viene multiplicado, pero un medio, un tercio, un cuarto, que es exactamente lo que está haciendo aquí. Y luego la suma viene en la matriz U. Luego, por favor, aquí hay algo interesante. AN, tenemos estos símbolos, 1 menos 1, 1 menos 1. Sí. Apliquemos la transformación binomial, nos da solo 1, no problema. Y entonces aplicamos el mismo teorema, menos 1 elevado a lo que vete aquí, símbolo negativo, y dividido por K, nos da exactamente la suma de m igual a 1 fin a n de 1 n. Y son exactamente los números armónicos. Lo interesante es que como esta matriz es invertible, ¿sí?, yo puedo calcular este valor multiplicando por la inversa. Entonces tenemos esta relación que solemos utilizar. Voy una otra cosa. Esto también es interesante, que 1 diviso k al cuadrado. La otra que sube, por favor. Aplicar dos veces la matriz U de 1 multiplicado por AKN. Nos queda esto, que exactamente es esta parte U de 1, exactamente los números armónicos que habíamos calculado anteriormente, y eso exactamente multiplicar por U1, que es exactamente dividir por M y luego U hacer la suma. Entonces, bueno, esta es la primera parte de la división. A eso, por favor, la potencia de la matriz. Tomamos esta matriz, en la cual las columnas son iguales, triangular, inferior, todas tienen el mismo elemento, x1, 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 x2. Y nos interesa elevarlo a una potencia, esta matriz. Entonces, la manera en que lo habíamos hecho, lo siguiente, utilizamos los polinomios simétricos homogéneos completos, que son estos, la definición de los polinomios homogéneos completos. Si k es igual a 0, evidentemente vale 1, si k es mayor o igual a 1, viene definido, pues, quiere decir, n igual a 2, quiere decir x1 al cuadrado, x1 por x2, x1 por x3, y luego todas las variables al cuadrado, exactamente. Entonces, por favor, nos da arriba, por favor, porque esta es parte de la demostración. Una cosa interesante, esa matriz elevada a una potencia pi viene calculada en este modo, utilizando estos polinomios homogéneos completos del grado n. Entonces, por favor. Y como ven, aquí se puede aplicar, ya esto lo habíamos calculado utilizando los números armónicos, ahí se puede utilizar este modo, que es exactamente lo que hemos hecho anteriormente. Y luego, utilizando el mismo teorema, tenemos esto. Cuando viene k elevado a una potencia, la m, nos da todos estos símbolos. No da otro que la matriz que hemos definido elevada a una potencia. Exactamente. Estos resultados fueron realizados por Dilcher
y voy a Sebis. Luego pasamos al otro, las divisiones, definimos de nuevo estas matrices y las separé solamente porque dos en un momento dado, según lo que dice, bueno, esta es la matriz idéntica multiplicada por x. Eso ya habíamos demostrado que es una matriz diagonalizable, o sea, la suma es diagonalizable, entonces bueno, se nos van las cuentas a la mano. Definimos esto: operadores, ya de Florón, de x. La matriz de nuevo, ¿la ven por favor? De nuevo tenemos una relación de similitudes que es la que vamos a utilizar siempre. Similitudes, sube por favor. Y aquí hay este teorema que tenemos esta matriz x1, las muertes la conocen, x1, x2, x3, y luego aquí menos 2, evidentemente. X1, X2, X3, Xn son distintos de 0, es una matriz invertible. Calculamos las inversas. Yo no entendí porque me imagino que es un caso particular de lo que llaman matrices tridiagonales. Ese es un caso particular. Pero no entendí cómo se hacía ahí. Entonces demostramos esta fórmula. Un poco particular, esta fórmula. N factorial diviso por x1, x2, xn, n1, x1, hoy 2x, 2. Entonces, demostración es directa porque evidentemente no hay ninguna. Y pasamos a una cosa. Una cosa interesante de aquella matriz que hemos visto. Si no fijamos la última, nos da esto. Ahora tengo que explicar qué cosa van a ir estos símbolos. Estos símbolos son los siguientes. Son los números de Stirling de primer grado, pero sin seño, son todos positivos. Entonces, ya aprovecho para escribir otras dos notaciones. Tenemos este símbolo, que es el Falling factorial, que es igual a n factorial de xn. Luego tenemos esta relación xn igual a la suma s n k x a la k igual a 0 n, y pues son los número de Stirling de primer grado. Estos números son positivos o negativos. Cuando tenemos el valor absoluto, exactamente. Esto sí. Luego hay otra cosa que nos interesa. Tenemos x elevado k es igual a la suma de n k, que son los paréntesis. Y aquí utilizamos x, símbolo Falling factorial, y eso se llama el número de Stirling de segundo grado, de segundo orden, género. La cosa curiosa es que se forma una matriz con este coeficiente y una matriz con este coeficiente, una e inversa de la otra. Un caso clásico.
ahora hago una pequeña prensa. Yo en mi tesis de doctorado hice mi trabajo sobre estos números, fundamentalmente. Yo les cuento lo que sucedió. Yo lo reinventé de nuevo porque no había leído las cosas anteriormente que hacen la gente que hace estadística. Entonces, tuve que. Hasta había un libro de estadística que no se encuentra para un operador diferencial. Bueno, pasamos a. Entonces, ven, aquella matriz que invertimos exactamente la última fila de esta forma, donde ven. Es 1 elevado a la L, donde L va de 0 fino x no 1. La demostración es técnica. Vamos avante. Y el teorema principal es este. Este es el teorema principal. La suma de k igual a 1 fino a n, de combinación de n elementos, 3 k a la vuelta de menos 1, k menos 1. Y aquí tenemos los números armónicos, dividido por k y x, exactamente. Este es el resultado final y completa. Resume, por favor. La demostración es solamente aplicando las cosas que hemos visto, las tenemos la parte. Resume, por favor. Y hay dos ejemplos, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Los hizo el profesor Boyacier y esto. Junsen había hecho el ejemplo 2 y 3. Tenían algunos errores que Boyacier corrigió. Yo con la mi fórmula, en particular, esto que no está hecho, pero ya di la fórmula completa. Es el único resultado final de todo, de la fórmula es particular. Entonces, como ven, solamente son matrices y matrices y matrices, similitudes de matrices fundamentalmente, y evidentemente aplicarla. Si a alguien le interesa, las cuentas están ahí todas hechas, porque la primera parte del artículo, están todas las cosas que demostraciones, todo ahí está. Y ahora les voy a un apéndice, por favor, que es el siguiente. Por favor, tenemos el símbolo combinatorio multiplicado por k a la pi, nos da esta fórmula. Aquí está el símbolo combinatorio, que son exactamente los números de Stirling de segundo género. Uno dice, bueno, esta fórmula evidentemente es más simple que esta. La cosa interesante de esta fórmula es que el factor k desapareció. Cosa que interesa fundamentalmente, porque si no, evidentemente, si no desaparece, no tiene ningún sentido. Y esta fórmula sirve fundamentalmente, lo sube, por favor, porque ya nos da. ¿Ven? ¿Se acuerdan que teníamos esta transformación binomial multiplicada por capa para pi? Era exactamente el operador diferencial. El primer paso que hemos hecho, lo hemos calculado a través de la matriz. Ahora, con esto ya tenemos la fórmula completa, sin andar a calcular el producto de matrices. ¿Cómo se utiliza esta fórmula? Entonces, antes de pasar, vemos que este factor, tenemos cuando pi igual a 2, da esta relación. Desapareció el factor k en todos los sumandos, generalmente k igual a 3, y esta es la fórmula general. ¿Dónde aplicamos esta fórmula? ¿Dónde se aplica? Entonces, eso es, por favor, y caso clásico, y luego pasamos un poco más hacia arriba. Número de Fibonacci. Tenemos el número de Fibonacci. Esta es la definición. Tenemos esta fórmula. Entonces, vamos a ver qué cosa sucede cuando multiplicamos el número
metí una H per K elevado a la segunda potencia. Así que es igual a eso. Entonces, fundamental es que prendemos esta fórmula, aplicamos el resultado. Entonces, el factor K lo eliminamos, viene eliminado. No existe. Y ahora sí podemos aplicar esta suma, la podemos aplicar. La n no depende de la capa, va por el sumando, entonces rimane n al cuadrado, todo lo que está dentro de la suma exactamente menos f a la n. Hoy después tenemos de nuevo este sumando, cambia de sello, esto es sumando, pero evidentemente el grado es n menos 1, desapareció. Entonces, nos queda f a la n menos 1, y así ya. Esto depende de qué cosa queremos hacer con esto, pero la cosa fundamental es esta fórmula. Ya depende de qué, dónde queremos terminar. Entonces, si lo hacemos para n igual a 3, 4. Entonces, como ven, la fórmula que al principio es demasiado bruta, se puede utilizar en este sentido. Eliminamos el factor. Hay otros ejemplos, pero son igual exactamente para n igual a 3. Regresamos, por favor. Esta es la demostración. Baja, por favor. Tenemos esta matriz, la que hemos calculado originalmente. Si le damos a la potencia pi, esta es la fórmula que me da ya directamente. Tiene esta matriz, fue la que hemos utilizado para calcular el operador diferencia. Esta es la fórmula que nos da. N de la pi, n más pi 0, he puesto esto. Entonces, a eso sirve con la fórmula. Y como ven, fundamentalmente, si alguien mira ya detenidamente, son solamente utilizando las propiedades de la símbolo combinatorio. No hay otra cosa, no hay. Tuve que trabajar un poco para ver, por ejemplo, eso de cuando tengo la matriz triangular inferior elevada a una potencia que dan los polinomios homogéneos de grado. Fue un poco complicado, pero si no, en general, todos los otros es símbolo combinatorio y tener presente la similitud de la matriz. Es una cosa fundamental que hay. ¿Qué cosa se puede hacer en futuro? Si alguien interesa, quiere ver. Hay un operador que se llama, este es el operador hacia atrás, y el operador hacia adelante. Uh-huh. Así podemos eliminar esto. O sea, las cosas que se puede hacer, remane, queda por hacer. Ahora, en el trabajo original hay muchas cosas que a ustedes les interesan porque ahí hablan de. La bibliografía, los problemas de la guerra, hablan. Si alguien interesa, ahí hay una forma que él encontró utilizando, pero yo no lo vi. Como decía, cosa podemos, se puede hacer en un futuro si alguien interesa o quiere trabajar. La idea es, de nuevo, utilizando las matrices, porque el trabajo original ya está hecho. Esta es la cosa. La cosa que uno puede. Problema. Tenemos.
pasar. Delta. Este es el operador que va, diferencia que va hacia adelante. Entonces, nosotros aplicamos el operador delta hacia adelante aquí. El más natural es, ¿qué va a suceder? Entonces, por lo que se ha hecho, estudiado, y cosa interesante es GN igual H N más 1 menos H N. Entonces, va a suceder. Por alguna razón, él se interesa no en este sentido, sino en esto. Entonces, como ven, lo que tenemos aquí es una ecuación a diferencia infinita a coeficiente constante. Lo que quieren resolver es AKN en función de G. Yo lo que he visto haciendo la misma cuenta es lo siguiente: ¿dónde intervienen las matrices? Que es la cosa que interesante para no ser tanta cuenta. Si nosotros tomamos, tenemos general n igual a 2, tenemos P0 igual a 1 menos sistema lineal, 4 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces, lo podemos ver con la matriz 0, 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
un método general para encontrar las soluciones de este sistema lineal. Este es un primer problema. Un segundo problema es el siguiente. En lugar de utilizar esto, se utiliza los símbolos que hemos visto de Stirling de primer género. Y aquí las cosas, desgraciadamente, se complican porque viene de nuevo aquí tenemos diferencia al coeficiente variable. Es una cosa un poco más complicada, no resuelve él, pero creo que aplicando el mismo método se puede resolver sin pasar por eso. Es un tipo de cosas que se pueden hacer, son los problemas que quedan abiertos en general, digamos, utilizando las matrices, pues, fundamentalmente. Como ven, normalmente, porque yo creo que es mucho más elegante utilizando las matrices para hacer todas las cuentas. La presentación. Este es el panorama general de lo que he hecho. Las posibilidades de hacer algún trabajo están ahí, digamos. Porque para evitar de recurrir a las otras las diferencias con coeficiente variable, yo creo que se puede encontrar la solución de este tipo de sistema lineal. O sea, con fórmula se puede encontrar. Alguien que hace cosas así parecidas pero diferentes es Luis Verde. Sí, sí, ya es. ¿Verdad? Sí, sí, lo... Y entonces pensaba si quizá habría alguna relación ahí, ¿no? Sí, yo ya le escribí, me envió su trabajo, algunas cosas, me dice que hay algunas cosas que son muy similares a las que ha hecho él. No sé si fui demasiado rápido, pero la cosa fundamentalmente es el utilizo de las matrices, el símbolo combinatorio y las demostraciones. Hay un libro de un Bull, que tiene como 800 fórmulas, entonces uno agarra el libro y le va buscando. Así mete las demostraciones. Si alguno va a controlar las demostraciones, son fundamentalmente combinatorias. No hay nada de extraordinario, ningún problema. Solo combinatorias, pero hay que... Yo no sé si lo vendan todavía, porque él lo vendía, uno le escribía y se lo enviaba directamente. Son como 800 fórmulas que hay de... símbolo combinatorio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa en particular? No. El trabajo ya ustedes lo tienen, si tienen alguna duda o cosa en particular que quieran ver específico. Podemos ver los detalles, porque no me enfermé en los detalles. Porque, por ejemplo, la demostración del teorema general es demasiado larga la demostración, digamos, y eso es lo técnico, no hay nada de... un teorema particular, solamente hay que sentarse a trabajar, no hay nada particular de eso. Sí, lo único que es, si uno sabe la qué cosa voy a decir, diagonalizar una matriz. Pienso que a lo mejor esto tendría influencia para reescribir algunas derivaciones de las fórmulas para
para los métodos de solución numérica de ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque no todo, entonces se usa cálculo en diferencias. Aunque no sé, Jesús, que este cuate, el favorito, y quiso todo el cálculo nuevo de las fórmulas, el libro este de. El que escribió todas las fórmulas de nuevo de Mujer Puta, ¿cómo se llama? Ah, ya, ya, ya. John Batcher. Algo, a lo mejor podría reescribirse de alguna forma, sí, porque ya habría que usar álgebra lineal. Entonces pienso que entonces hay estas cosas que uno está acostumbrado a hacer la pata, pero a lo mejor con álgebra lineal quedaría un poco más. Yo le di el trabajo al profesor Yacel y se sorprendió porque él, ¿sabes?, no lo había pensado hacer así con las matrices, ¿no? Y la forma en que viene hecha la demostración. Totalmente. Sí, porque lo que dice Pablo es que en el libro de Bachor es el, él formalizó los métodos de un ejecutar, y de hecho ya tú puedes generar con cálculo simbólico un método de un ejecutar usando teoría de árboles y hacer cálculos combinatorios para calcular, para igualar los coeficientes de desarrollo de Taylor de la solución de una ecuación diferencial con los de un método de un ejecutar que tú quieras cierto orden. Entonces, para tener consistencia y ciertas propiedades que debe tener un método ejecutar, te lleva a problemas combinatorios. Y hay varios teoremas que inclusive a mí me ha costado trabajo entender, porque hay que hacer muchas cuentas sobre árboles, posibilidades, y quizá no sé, no, puede hermanar con unas cosas de esas, y esas cuentas que están ahí muy engorrosas, a lo mejor se pueden ahorrar usando estas relaciones matriciales, y eso se eche un poco de luz, ¿no?, en ese tipo de formulaciones que son horribles, ¿no? Muy fuerte, esta matriz. No, se vuelve pura verificar. Que te pone el resultado y te lo verifica. Te pone, pero no dice cómo. Puede mostrar una inversa. Generalizada de esta matriz, lo saben, es A traspuesta. Que se puede utilizar para acá, para encontrar la solución, puede utilizar este método. Como saben, eso tiene rango n, eso tiene rango n y una matriz cuadrada de rango n, es invertible. Cada propuesta es exactamente la inversa. Eso puede ser. Sí, pero te da una solución de menor norma. No te da todas las soluciones, te da una particular. Sí, una particular, sí, exactamente. Pero la particular tú la puedes calcular porque al menos hay un método que dice, bueno, puedo calcular un vector en el cual elimino la primera columna, me remando una matriz cuadrada. Cálculo determinante, una segunda columna, cálculo determinante, y eso me da un vector. Y esa es la solución del sistema homogéneo. Si ya tienes la solución del sistema homogéneo, aquí tienes la solución particular. Pues en este caso es muy fácil hallar la solución general, porque puedes hacer eta 3 igual a t, la sustituyes, entonces reduces a un sistema que es las tres primeras ecuaciones con las tres primeras columnas, y el lado derecho lo único que haces es a g2 restarle t. Si ya te queda un tema 3x3 que ya se puede resolver por sustitución sucesiva hacia atrás, y te queda en términos de la variable de la línea. El parámetro es exactamente la solución del sistema homogéneo. De hecho, es el. Es la, para el vector, la recta es el 001. La que genera la variedad. Es una variedad de orden 1, la solución. Y el vector que genera esa variedad es el 1, es el 0001. No, sí, porque al poner t pasa, ya te queda un 0t y es rico. Puede ser 1, 2, 4. No, 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 no. Tiene razón porque se sustituye. Ajá, exacto. Ah, pues tiene 0, 0, 0. Si uno elegantemente puede decir, esta es la solución que da la solución particular, le agrega. Lo que decía, debe ser aquel exactamente es el determinante es exactamente 1 que te da. Entonces, y se puede hacer en caso general. Entonces, el problema, elegantemente se resuelve el problema.
Claro que así hay que actuar de inversa. Entonces, yo lo hice a la mano y los números son bastante complicados. Pero debe haber un otro método que simple, utilizando lo que ya se encuentra. Uno, la solución que se encuentra es más o menos una matriz de ese tipo. 1, 2, 4. Esta es la solución del sistema homogéneo y esto vamos a generarla en particular. Segunda, una otra pregunta en particular. ¿De dónde salió esa matriz? Esta es la. Haciendo los cálculos viene esa matriz. Esto te da la solución del homogéneo. Esto multiplica. Esta matriz, por este lado, cuando está la multiplicación, 1, 0, 0, 0, 1 y tal. Pero esa es la de 4x4. No, sí, es 4x4, sí, exactamente. Sí. Luego, cuando tú lo multiplicas, te da una matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hay que interpretarla. 1, 0, no. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y aquí te viene la matriz idéntica, ¿no? Ah, es que interpretarlo, es un tema, pero sí debe venir. Entonces, yo creo que se puede hacer formalmente. Porque esa matriz de allá es de 4x3. Sí, sí, después se tiene. Es de 4x3. El modo de calcular sería esto. Como hay que terminarlo. Te sirve de guía para. A la solución. ¿Qué problema motivó esta teoría? El trabajo original decía que quería reactivar el operador hace de antes, porque este operador. No me he estudiado mucho. Entonces, quedó en la historia este operador. Entonces hicimos algunos trabajos ahora con nueva visión. Andamos a analizar esto. Entonces hay una serie de cuentas que hizo él de este operador. El trabajo original, reactivar, digamos, este operador de nuevo. Está en el olvido porque lo hicieron hace algunos años y ha quedado ahí, ¿no? Ninguno lo ha utilizado, ¿no? Así dice, bueno, tendríamos a activar eso. Yo cuando leí este trabajo, más que todo me interesó porque habían la matriz y como normalmente siempre andaba buscando ejercicio para los muchachos de como, la inversa en una matriz, cómo calcularla. Entonces, mira, y ahí fue que me interesó. Y sobre todo que hablaba del número de Stirling, que es parte de mi tesis. Esa es la motivación. Y luego, al final de cuentas, leyendo, ya alguien había hecho el teorema principal, ya algunos habían hecho para el caso x igual a 1, x igual a 2. Luego él lo hizo para X, corrigió algunos errores, lo hizo hasta 4 y ahí se quedó. No sé por qué razón no escribió la fórmula general. Entonces, ya con el método de la matriz ya pude dar la fórmula general. Pues muchas gracias, Roberto. Cuidado. Disculpe si es el momento de la lucha. Algunos errores, pero es el momento de la lucha por la vida, así que no te preocupes, ahí está la pista.